Me llamo Sheila, tengo 34 años y soy administrativa. Me encanta hacer ejercicio, voy todos los días al gimnasio, hago un poco de todo, body combat, body pump, spinning, y me encanta también bailar y viajar. Bueno, pues yo tuve una etapa personal un poco complicada y bueno, en ese momento pues me encontré bastante bien para afrontarla. Y cuando todo volvió a la normalidad y parecía que se había reconducido, pues de repente fue cuando llegó la ansiedad. Una tarde en el gimnasio estaba entrenando y de repente empecé a sentir como sensación de desvanecimiento, de mareo, y claro, tuve que parar. Pero bueno, yo en ese momento pues pensé que había sido una bajada de tensión, de glucosa o lo que fuera, y no le di más importancia. La historia es que días después me desperté una noche con el corazón a 1000 por hora y una angustia brutal. Y encima recuerdo que estaba sola en casa. Aquella noche lo pasé fatal, fatal. Y ahí fue cuando empecé a ser consciente de que me estaba pasando algo. Me hice una revisión médica y estaba todo bien. Y entonces pues fue cuando me dijeron que tenía ansiedad. Mis principales síntomas eran sensación de mareo, dificultad para respirar y yo tenía un pánico brutal a desmayarme. Entonces, pues bueno, en cualquier tipo de situación social que tenía que interactuar con la gente y demás, esos síntomas se incrementaban y era una pesadilla. Era una pesadilla pues mantener una conversación con cualquier persona, simplemente ir a clase, ir a trabajar, cualquier cosa me suponía un sobreesfuerzo. Además, yo intentaba pues, que la gente no se diera cuenta de esos síntomas, pues un poco por eso, por la incomprensión o el miedo a no sentirme comprendida o la vergüenza, no lo sé muy bien. El caso es que intentaba que no se notara y eso hacía que se incrementaran mucho más, con lo cual era horrible. Mi vida era, se puede definir como un sobreesfuerzo permanente. O sea, todo lo que tenía que hacer a lo largo del día suponía un sobreesfuerzo, tal cual. En clase es que estaba continuamente con síntomas, no podía estar quieta, y a eso le sumaba el hecho de que la gente no lo percibiera, etc. Entonces, pues era muy difícil sacar el día adelante. En el trabajo lo mismo, yo trabajaba cara al público y es que era un horror, o sea, el interactuar con la gente era horroroso. En la calle, todo, es que daba igual donde estuviera, yo tenía ansiedad a lo largo de todo el día. Tenía picos más altos, picos más bajos, dependiendo un poco con quién estuviera, si estaba sola, etcétera, pero durante todo el día. Recomiendo el método de Vives en la Ansiedad sin ninguna duda por una sencilla razón, porque a mí me ayudó a superar la ansiedad. Son personas que han pasado por el mismo problema que nosotros, lo han superado y creo que no hay nadie que te pueda ayudar más que una persona que ha pasado por lo mismo que tú. Te enseñan a perder el miedo, te enseñan un montón de herramientas para mejorar tus hábitos, tu día a día y para interactuar con la gente y mejorar tus habilidades sociales. Entonces, sin ninguna duda lo recomendaría. Empecé a notar resultados desde el primer momento. Sorprendentemente, yo empecé el método un viernes, lo recuerdo perfectamente. Había dejado de ir a clase también porque, bueno, pues eso, estaba muy mal. Y empecé el viernes y estuve todo el fin de semana poniendo en práctica, empezando con, siguiendo todas las pautas. Y el lunes, cuando volví a clase, ya noté resultados. Me sentía más segura, había perdido miedo, los síntomas se habían reducido, quedaba mucho camino por andar, por supuesto, pero los resultados los noté desde el primer momento y eso me dio muchísima fuerza para seguir adelante. El método me ayudó mucho porque me dio unas pautas muy claras a seguir, me enseñó lo que era la ansiedad, me ayudó a perder el miedo a la ansiedad y de esa manera pues fui avanzando poco a poco y cuanto más avanzaba más fuerte me sentía para seguir adelante hasta que llegué a superarla. Creo que no deberíamos dejar pasar ni un minuto más permitiendo que la ansiedad nos limitara nuestro día a día o impidiendo que nos permita hacer lo que más nos gusta hacer. Y con Vive sin Ansiedad podemos superar la ansiedad.